This conference will now be recorded. Lo que podemos hacer es que la pregunta. Ya, lo que podemos hacer es que hay que ahora en que viene a ser la gran necesidad de short sale. Lo que podemos hacer es que yo cuando salga acá te voy a coordinar y lo que hacemos es que coordinamos la pregunta que vamos a hacer más bien y estar un poco más coordinado. No, hoy tampoco. Eso sería, tú sabes, para. Tengo que, déjame confirmarte cuando termine la clase aquí para chequear mi calendario y dejarte saber, ¿ok? Yo te llamo. Ok. Ok, está bien. Está bien. No te preocupes, ¿ok? All right. Estamos en contacto. Ok, chao. Bye bye. Hey, buenos días para todos los que están en línea. Si me escuchan, me pueden poner en el chat. Si escuchan, por favor, me escriben. Buenos días para todos los que estamos aquí. ¿Tú no habías venido anteriormente? ¿A esta clase no? Ahí era otra clase entonces, ¿no? La de los comparables. Ah, ok, está bien. ¿Y usted, señor, cómo está todo? ¿Cómo está todo? Todo bien, compadre. Todo súper, compadre, creciendo. Déjame buscar. Tenía todo en mi computadora. Hey, buenos días. Thank you.
Ya vamos a comenzar en unos minuticos ya, ¿ok? Solamente estoy cargando la presentación aquí en la computadora. ¿Tú no has trabajado, George? ¿Y entonces? ¿Qué quieres aprender hoy? A ver. ¿Tienes que aprender? El maestro lo hace. Hello. Ya estamos cargando la presentación, ya vamos a comenzar ya, ¿ok? Ya estoy viejito para este agua, para el año 8. Ok. ¿Te puedo decir? Ahora la cosa que nadie lo está haciendo. Ahora estoy trabajando dos files ahí. Uno con un reader de aquí, 695 uno, y el otro en 285. No, pero muy poca gente lo están haciendo. ¿Rompiendo o no? No necesariamente te voy a decir así. Yo no tengo nadie particularmente, sino que yo el listing ellos lo estaban manejando con su abogado y me tienen a mí como que, ok, checking, follow up, you know, making sure que todo está bien, que está terminando. Pero ya yo no los hago. Pero aquí hay una abogada que lo hace con Jesús. No me sé el nombre bien de ella. No es de Citadero, creo que es otra abogada. ¿Cuánto se llama? ¿Eh? ¿Cuánto se llama? 45, 60 días. No se ha hablado, ¿verdad? Debe ser, si se hace de la manera que se tiene que hacer, debe ser así. No debe ser más de ese tiempo. Entonces, esto. Entonces, vamos a poner esto aquí. Entonces, vamos a comenzar. Aquí hay alguna cosita que quiero cambiar, que ya está desactualizada, que es esto.
¿Eh? A Rey. ¿Quién es Rey? Oh, Rey. All right, guys, so vamos a comenzar. Okay. So, para los que están en línea, solamente quisiera confirmar que, número uno, están viendo. Número uno, están escuchando, y número dos, también están viendo la pantalla. Si pueden confirmar, si pueden poner en el chat. Solamente para asesorarnos que estamos todos en la misma página. Okay. Okay, perfecto. Quiero ver ahora. Okay, there you go. Parte técnica, la parte de la tecnología. La tecnología es la tecnología. A ver entonces cómo. All right. So, sí, pero entonces tengo, ok, so déjame ver, porque los que están en línea me ven dos partes de la pantalla, ¿verdad? Ok, entonces déjame ver, déjame buscar IT. Ya Kim viene para ayudarme con esto particularmente, porque aquí se ve una pantalla y entonces ustedes ven dos. Vamos a ver cómo ahora Kim me lo puede poner, que se vea una sola. Voy a ponerle acá en mute a todas las personas acá que tienen micrófono. Ok. So, básicamente, comenzando, para ustedes los que están acá y los que están en línea también, los que no me conocen, bueno, muchos o pocos, no sé, porque aquí lo que tengo aquí los conozco todos, no sé los que están en líneas. El background mío es, yo empecé a hacer financiamiento en el 2004, del 2005 al 2007. Déjame quitarlo aquí. Estoy tratando de que no se me... Okay. Can I put one screen here? Because the ones online, they see two screens. I hear they see this. Share the... Which one? This one? Can you see this one? Okay.
that one. And then as far as muting people here, para que no se sienta. Just hit. Awesome. And now that we have IT support, continuamos. So, todos ustedes en el chat deben ver una sola pantalla, ¿verdad? All right. So, como le estaba comentando, los que no me conocen, el background mío es, yo comencé a hacer financiamiento en el 2005, hice financiamiento mortgages desde el 2005 al 2008. En el 2008, los que estaban aquí en este país saben lo que pasó. Tuvimos todo el colapso de la industria que tuvimos. Los que no estaban aquí en el 2008, pues han escuchado que en el 2008 hubo la recesión que hubo, obviamente debido a los precios, debido a los préstamos que se hicieron en ese momento. Son muchas de las personas, particularmente yo también, me salí del negocio de los mortgages. Y bueno, no sabía qué iba a hacer en ese momento. Tuve dos trabajos, inventando, haciendo cosas, y tuve la oportunidad en el 2009 de conectarme con un abogado y de una persona que básicamente me dijo, ok, vamos a hacer esto. Esto es short sales. So, hice short sales para una oficina de abogados desde el 2009 hasta el 2014. Básicamente trabajé, te puedo decir, por empezar un número, más de 300, 500 transacciones negociadas particularmente por mí personalmente. So, el conocimiento de todo este proceso lo conozco básicamente desde la A hasta la Z. Ya yo no hago esto, pero la razón que todavía comparto este conocimiento con ustedes es porque esto es un negocio que es fructífero, es un negocio que es difícil, pero no hace difícil, por eso no todos los realtors lo trabajan, ¿ok? Jesús, los comienzos de esta compañía, de Real Estate Empire, y todos los que conocen a Jesús y escuchan la historia de Jesús, Jesús comenzó Real Estate haciendo short sales, haciendo foreclosures. Entonces, es básicamente algo que no es nuevo, es algo que no está de moda, es sencillamente algo que ha pasado siempre, pero hay que saberlo trabajar. Si lo sabes trabajar, como le digo, no vas a tener mucha competencia porque muy pocas gente lo hacen por la manera que es el trabajo. Pero si encuentras un niche, si encuentras una especialidad, si encuentras algo que te guste del proceso y te puedes especializar y dedicar a esto, puedes hacer tremenda cantidad de dinero. Últimamente un short sale es solamente el proceso, pero lo que estamos trabajando es con listings, porque el short sale viene de un vendedor y vamos a hablar de esto ahora. So, de verdad te estaría dedicando a trabajar con listings. Y al tú tener el listing, obviamente tienes la parte del comprador que puede también llegar a ti. So, es una oportunidad excelente para poder tratar de generar más de un negocio, no solamente en un listado, pero también en una compra con un posible comprador, ¿ok? ¿Alguna de las personas o ustedes que están aquí, yo sé que Eduardo, tú has trabajado con Shorts, ¿ustedes han trabajado con Shorts alguna vez? Ok. So, no sé si los que están en línea también, alguno tenga alguna experiencia de Shorts o particularmente, ¿saben ustedes qué es un Shorts? Eduardo, tú sabes lo que es, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es un Shorts? ¿No? Ok. ¿Perdón? Para empezar a ofrecer el crédito. Yeah. Bueno, es algo en el área de lo que puede estar siendo, particularmente este tipo de personas mayormente tienen alguna dificultad de pago, so eso está bien, pero en esencia, la esencia de Damir, ok, perfecto, gracias por la pregunta, so, en esencia, un short sale es una transacción donde el vendedor, voy a apartar de aquí, le debe más dinero a la casa de lo que vale en el mercado. Es básicamente la esencia del short sale. Si usted tiene una persona que debe en una propiedad más dinero de lo que se le debe al banco, de la deuda que tiene, esa transacción, para poder hacer esa transacción de compra-venta, tiene que hacerse a través de un short sale. El short sale es el término del proceso. No es que sea algo especial, es sencillamente cómo se llama al proceso, es una venta corta. ¿Por qué? Porque se le debe más al banco de lo que vale la propiedad. Ok, so aquí tengo básicamente dos o tres ejemplos. So, en el caso uno, si tenemos un préstamo en 150 y la casa
vale 97, ¿es o no es un short sale? ¿Puede ser considerado un short sale? ¿Verdad? Sí. Correcto, porque se debe más de lo que vale la propiedad. En el caso número 2, hay un préstamo en 150, un segundo préstamo en 55, y en total se debe 205, pero la casa vale 155. ¿Es o no es un short sale? Correcto, se debe más de lo que, lo que vale la propiedad en el mercado. Y en el tercer caso, tenemos una propiedad que combinado se debe 205, pero el valor de la propiedad es 250. ¿Eso es un short sale o no es un short sale? Se debe 205 y vale 250 la casa. No. No, ¿verdad? Porque si se vende la propiedad, se van a pagar los préstamos. Exactamente. So, cuando ustedes vean un listing en el MLS que dice short sale, dice yes, ya eso sabe automáticamente que esa persona debe más dinero al banco de lo que se está listando o que pueda valer esa propiedad en el mercado. ¿Ok? Esa es la base. Entender de dónde salen ahora. Ahora vamos a ver por qué llegamos ahí particularmente. So, esto es típicamente un caso, la vida de un caso de foreclosure. ¿Ok? Lo he simplificado de esta manera para que entiendan básicamente que es bien sencillo. El caso comienza aquí. Típicamente, el 99% de las personas que están en short sale es porque tienen una dificultad de pago, ¿verdad? So, en algún momento ellos van a dejar de pagar su propiedad, el banco va a tocar la puerta y a través de la corte de Miami-Dade le van a servir documentos de una demanda. Aquí es cuando comienza el caso de foreclosure. So, el caso tiene dos partes, lo que le llamamos nosotros, parte A y parte B. La parte A es cuando durante todo este proceso el cliente va a ver un abogado, llama al banco para ver si puede quedarse con la casa, la corte le pone todo el proceso en la ejecución hipotecaria, todo este proceso. Y la parte B, que es la parte más importante que vamos a hacer énfasis hoy, es cuando la corte dice, hasta aquí se acabó esto. Durante este tiempo pueden pasar cualquier tiempo de 6 meses, 8 meses, 1 año, el tiempo que se demore el proceso. En los 2011, 2012, los casos se pasaban 3-5 años sin pagar, porque habían demasiado. Pero ya hoy en día, esto es un proceso rápido, 6 meses, 8 meses, 1 año máximo. So, cuando la corte dice, ok, aquí ahora se acabó el caso, es aquí donde mayormente en la experiencia que he tenido yo es donde hay que enfocarse en tratar de conseguir el cliente. ¿Por qué? Porque ya aquí la corte le va a poner lo que se llama una fecha de subasta. Ok, eso aquí se va a una audiencia y la corte va a decir en 30 días, en 60 días, en 90 días, su casa se va a perder en la subasta. Eso ya es en este tiempo donde ahora es que vamos a ver presentar los beneficios al cliente para explicarle por qué vender la propiedad en un short sale antes de que llegue este proceso es factible para ellos y es beneficiario para ellos. ¿Me van siguiendo en línea también? Cualquier preguntita específica, yo sé que va a lo mejor algunos que son más nuevos, podemos me la escribe y hacemos el escenario para entonces ir. Esta es la base básicamente, ¿ok? Right, so, ¿por qué trabajar en conseguir un short sale? ¿Por qué se van a dedicar a hacer esto ahora, en otras palabras? Número uno, la motivación del cliente. Ya sabemos que en el tiempo que vimos, ya el caso está perdido. La casa se va a perder. Eso, si nosotros podemos enseñarle, demostrarle al cliente que o es este beneficio o es nada, tiene que haber alguna motivación para entender que es más factible hacer algo con mi casa y no dejar de que se pierda. Ese es lo número uno. Número dos, la comisión de nosotros como realtors lo paga el banco, no lo paga el cliente. So, la comisión está asegurada por el banco. Típicamente cuando cogemos un listing o queremos coger un listing, tenemos que estar negociando. Que nos pague el 3%, no, yo quiero pagar el 2.5%, no, yo quiero pagar el 2% porque otro me dijo que me cobra menos. No es el caso, el banco típicamente va a pagar mayormente el 3% de comisión. O sea, la comisión es garantizada por el banco. Y número 3, que es lo más importante y que le hagan énfasis, es la oportunidad de tener más negocio con un listado de short sale. ¿Por qué? Porque cuando tú coges un listing,
típicamente uno hace un open house, típicamente uno hace flyers, típicamente uno pone un post en social media de la casa que está a la venta, típicamente puedes ir a tocar puertas y decir, mira, la casa se está vendiendo de vecino, está interesado en comprar o vender, o conoces a alguna otra persona que esté interesada en comprar y vender, ¿verdad? Si haces un open house, obviamente a lo mejor el comprador que llega a la casa no le gusta esa casa, pero le puede decir, te puedo buscar otra. Y aún así, después que se venda la propiedad, puedes hacer un marketing campaign que decir, la propiedad se vendió por 300. Si usted está interesado en saber si su casa vale más o menos, si está interesado en venderla, también lo puedo ayudar. So, es la oportunidad de generar más negocio con un simple listing. Y esto lo debe estar haciendo aunque sea un listing de short sale o no. Si tienes un listing de cualquier otro tipo de propiedad o de algún compañero, puedes hacer todo eso para tratar de generar negocio, porque el listing, el real estate, es considerado la gallinita de los huevos de oro. Cuando uno tiene el listing, las personas están mirando a ti, los realtors te están llamando, los clientes te están llamando, las personas quieren ir a hacer un open house para ir a ver la propiedad. So, el listing es lo más importante para tratar de generar más negocio a través de uno. So, si cogemos un listing de short sale, tenemos la oportunidad de tener más negocios de ese listado. Ok, so, eso es lo más importante. Ok, so, ¿quién es un candidato posible para short sale? Solamente vamos a trabajar con dos tipos de personas. Uno es la persona que desafortunadamente por algún motivo u otro no ha podido hacer sus pagos en la propiedad. Por cualquier motivo. Ha tenido dificultad de trabajo, ha tenido un divorcio, ha tenido una enfermedad, se tiene que mudar, dinero se le acabó. Ese es el 99% de las personas. Okay, son personas que desafortunadamente no pueden pagar su propiedad y trataron de hacer una modificación con el banco, es decir, reestructurar los términos de préstamo. Mira, puedo pagar menos, me pueden bajar el interés y el banco también le dijo que no. Okay. Y la segunda persona, que esta va a ser el 1% de todas las personas que vemos, es sencillamente personas que a lo mejor compraron más de una propiedad, tienen 3-4 propiedades de inversión. Sencillamente la renta no le está funcionando bien, el inquilino no le pagó, hubo un problema que el seguro le subió y financieramente, es la palabra, no le es conveniente a ellos mantener esa propiedad. Es raro, pero ha pasado y tuve varios casos de eso. O personas que sencillamente se tienen que ir y dicen, mira, antes de irme y perder todo, porque a lo mejor quiero regresar al país en 50 años, quiero por lo menos quedar bien. Eso es el 1% de todo. El enfoque de todas las personas que vamos a ver, que va a haber un listing que diga short sale, esa persona está teniendo problemas con su pago al pago. Esa persona tuvo algo, esa persona le pasó algo, se divorció, perdió el trabajo, lo que sea. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontramos estos casos? Porque todo bien bonito, perfecto, pero ¿dónde podemos caerle atrás a estas personas? ¿Dónde podemos encontrar a estas personas? Y esta es básicamente la base de la minita de oro donde vamos a ir a tratar de sacar los casos, ¿verdad? A ver si encontramos la piedrita de oro. Pues número uno, si tú estás en real estate, tú tienes que dejarle saber a todo el mundo, incluyendo tus amigos, tu familia, andar con tu tarjetita siempre en el bolsillo. Si estás en un elevador, ahí viene el realtor y dice que estás en un elevador y que va a entrar en un elevador y es reparte tarjeta. La gente dice que nunca se ha elevado porque está en el elevador. Son los 2 minutos más incómodos de su vida, pero dice, oye, voy a hacer eso y nunca lo he hecho. Pero ella aprovecha y dice, mira, soy realtor, si conoce a alguien, aquí está mi tarjetita, y se quedan 2 minutos así. Pero, ok, eso tiene que darle saber a todo el mundo, mira, si conoce a alguien que esté vendiendo su propiedad o tenga alguna dificultad de pago, particularmente, muchas personas te van a decir así, yo estoy teniendo problemas de pago, pero deja saber, hay soluciones, no pierda su casa, podemos ayudarte, cosas así que puede, ok, la persona puede sentirse atraído a ti, no necesariamente decirle, si estás en foreclosure, yo te puedo ayudar, porque nadie va a compartir esa información privada. Y de dejar saber a todo el mundo que está en el real estate, si está pensando comprar, rentar o vender, llámame, es lo más importante. Y lo número 2, que es lo más importante, es la página de la subasta y el condado, en la corte, Miami-Dade. So, esto es récord público. Esta información tienen acceso ustedes, tienen acceso los abogados, tienen acceso todas las personas. El mismo cliente tiene acceso a conseguir su propia información. Es sencillamente cuestión de
vamos a hacer un ejercicio para que vean de dónde salen los casos. Yo voy a mandar esto después de la clase si quieren. La presentación yo la voy a mandar. Toma tus notas porque veo que las notas están en inglés, particularmente si te, para que te recuerde, pero yo te voy a mandar la presentación a todos. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejercicio de ir a la página del condado. Ok, entonces. Ok, so los que están en línea deben estar viendo la página del condado, ¿verdad? O de la corte, perdón, de la Miami-Dade Clerk. ¿Me siguen los que están en línea? Sí. ¿Sí? All right, perfecto. So, aquí en la página de la corte, esta es la página de la corte, récord público, todo lo que quieran buscar aquí, con algunas excepciones, documentos de venta, los tickets, violaciones, documentos de un mortgage, una hipoteca, lo pueden buscar aquí. So, vamos a ir a la sección donde dice online services. Y vamos a ir a esta parte donde dice foreclosures. Oh, gee, ok. Los de línea lo están viendo, pero los de aquí no. Ok, so. Yo y la tecnología esta, de verdad que no somos amigos. Oh, ya, ¿verdad? Ok. All right, entonces, so continuando, venimos a la parte de online services, venimos a la parte donde dice foreclosures, oops, wrong click, no es aquí, foreclosures, y esta primera sección acá es la sección que vimos en la línea del ejemplo, en la parte A. So, todos estos casos que están acá, ahora lo podemos ver, son personas que le están sirviendo demandas diarias. Eso quiere decir que un caso de foreclosure fue registrado hoy en nombre de esta persona. Desde aquí ahora el caso va a coger un rumbo y básicamente va a tener desde el tiempo que dure el caso hasta que se termine, que entonces vamos a pasar a la parte B, que es esta que está aquí. Aquí es donde nos vamos a enfocar. La primera es cuando está comenzando el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora vamos a poner un ejemplo. Tú estás teniendo dificultad porque, whatever, el trabajo no te está yendo bien, lo que sea. Si ahora se te presenta un realtor o un abogado y tú recién llevas 3 meses sin pagar tu casa y lo primero que te dicen es vamos a vender tu casa, tú ahora mismo no estás en el state of mind que quieres vender la casa. Donde tú estás es que yo quiero hacer todo lo posible para ver qué hago para quedarme con la casa. So ahora mismo, tico, tú no vas a prestar atención a nadie. Ajá. Sí, claro, ya esas son las cositas, los tips y los tricks que vamos a ver, pero mayormente la persona que tiene mejor chance de poder conseguir un posible cliente son las personas que están aquí en foreclosure ya, las que ya tienen fecha de subasta. So, aquí esta página nos va a llevar a la página del condado, de la subasta, perdón, de Miami-Dade. Para muchos de ustedes que tienen inversionistas o que a lo mejor hablan con inversionistas y le dicen, ¿cómo compro propiedad en la subasta? Esta es la página de la subasta. So aquí donde dice Properties and Sell Dates, aquí está el calendario de todas. De todas las subastas que se están haciendo en los casos. Este mes, por ejemplo, estamos el día 15, ya hoy la subasta empieza a las 9 de la mañana. Pero ya para esta hora, a las 10, 11 de la mañana, ya se terminan ya, porque todo es en línea y todo es uno detrás del otro.
Mi sugerencia es que traten de trabajar los casos por lo menos que tengan 3 o 4 semanas de antemano. Por ejemplo, vamos a mirar en el mes de junio, en el calendario. ¿3 o 4 semanas? No meses. La corte no te va a dejar ver tanto tiempo por adelantado. So, por ejemplo, vamos a ver el 17 de junio. Hay 76 subastas ese día. Eso quiere decir que ese día 76 personas van a perder su propiedad. Y 25 el día siguiente y día 10. So, a medida que vayamos avanzando más, el condado va a ir cargando, pero por eso de 3 o 4 meses no va a haber tanto récord disponible. So, este es un día perfecto, 76. So, vamos a entrar al calendario. Comenzando en la primera página, por el orden del año, vas a comenzar con el caso el más viejo. So, por lo que yo estoy viendo, que no puedo ni creerlo, esta persona lleva desde el 2008 sin pagar su casa. Lleva 11 años viviendo free. Increíble. Bueno, sí, mira lo que debe 435 y lo que pueda valer la propiedad son 229. Pero al final del día se va a ir. Ahora, mi sugerencia, no miren los casos estos. Porque lo que pasa cuando, si asumiendo que usted le diga a esta persona, sí, vamos a poder hacer algo, y la persona te diga, sí, estoy interesado, la corte no te va a seguir, no te va a permitir extender ese caso más, porque ya es mucho, es mucho. Ya has tenido todo el tiempo que has tenido para hacer todo lo que vas a hacer y ahora me vas a decir que quieres un mes más para vender tu casa. No. Entonces, comiencen de atrás hacia adelante con el caso anterior, con el lo más nuevo. Estos son casos B del 2018. So ya estas son personas que tuvieron un caso el año pasado, que es lo que le estoy diciendo, ya el proceso ha cambiado. Cuando yo comencé, estos casos se demoraban 5 años. Pero ya ahora un proceso es 6 meses, 1 año. Si tú no haces nada, next, tu casa se va. Entonces, esta es buena oportunidad para empezar a trabajar esto, porque no hay mucha gente haciéndolo y el proceso ahora ya no es tan demorado como era antes. Porque antes nosotros nos pasábamos meses para caerle atrás un caso. Y ahora sabemos que en 6 meses, en 8 meses, se va. Yo te diría de 2016 para acá, 2016, 2017 en adelante, y aquí tienes todo, particularmente. Mira, aquí hay una propiedad que se debe $1,000,000, supuestamente, es lo que se debe ahí. So, ¿cómo cogemos este caso ahora? Yes, sir. Right. Yes, we can do a mortgage on it. Yes, 100%. So you have to, la pregunta es si se puede hacer un financiamiento para comprar un short sale. La respuesta es sí. Sencillamente vamos a pasar por el proceso. Se le tiene que enviar los documentos al banco, que es lo que vamos a hablar después. Y cuando el banco lo apruebe, ahí entonces cuando hacemos el financiamiento. Okay. So, ¿cómo cogemos este tipo de caso? Vamos a suponer que vamos a comenzar a trabajar estos. Mira, otra propiedad de $1,000,000. Vamos a darle clic al folio number. Número del folio. Estimado. Eso es el estimado del mercado, del condado. Todo vale la pena, porque todas deben más de lo que se debe. Si no debieran lo que se debe, se vende normal. Yes. Ya, yeah, eso que es lo que pasa, que el banco va a tener una pérdida más grande en ese caso. So, le damos clic al folio number. Y déjame ver con mi gente en línea qué pantalla se me está viendo ahora. All right, so. So, la persona que está en línea tienen que estar viendo ahora un poquito la transición es que se le dio clic al folio number y se abre esta página, que es la página entonces del condado, del Property Appraisal Office, con la información del cliente. So, aquí tenemos el nombre de la persona con su dirección.
So, ¿qué era lo que hacía yo? Yo cogía una lista, ponía el nombre y la dirección de todos los casos que yo quería trabajar ese día. So, como tenemos cuenta, como nos damos cuenta, obviamente, aquí tenemos cualquier cantidad de casos. So, vamos haciendo una lista básicamente nombre y dirección, nombre y dirección, nombre y dirección, nombre y dirección. Entonces ahora, ¿cómo contactar a esas personas? Un teléfono no hay. So, yo sé que Jesús aquí tiene un programa que puede circular como una dirección y a lo mejor puede salir un teléfono, pero no hay un teléfono ahí que tú puedas decir, ok, te estoy llamando. So, tienes que ir personalmente, tocar la puerta. Yo típicamente iba con un flyer que hablaba de todos los beneficios del short sale, que ahora lo vamos a ver. Básicamente, el flyer que yo llevaba es lo que le voy a poner aquí. Llevaba también un door hanger, lo que se deja en la puertecita. Ajá. ¿Qué es? Te botaron de la casa. Ajá. Ajá. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Yeah. Ajá. Yeah. Exactly. Yes. No, eso no es ningún tremendo nada. Tú no eres la única persona que lo va a hacer. Eso es récord público. Lo que pasa es que la gente también tienen su negocio. Eso es lo que pasa. Ah, bueno, that's okay. So. Ya, yeah, exactamente. Eso es lo que pasa, que la gente ahora renta la casa, no le dicen nada tampoco nada a los inquilinos. El inquilino se entera que está pagándote la renta y tú no estás pagando el mortgage. Eso ya, eso, you know? Y aparte, tú no vas a ser la única persona que lo va a hacer. A él le van a mandar 50,000 cartas y le van a ir a tocar la puerta 50 veces. So, absolutamente. ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿Te cansaste? Ya, yeah, that's it. That's nothing. A mí me han echado los perros, me han gritado, don't come here anymore. Tenía una cerca, una casa, tuve que brincar la cerca porque el perro se salió. Like, a mí me ha pasado todo. Like, eso, you know, pero eso, Eduardo, tú los has trabajado también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú has contactado a los clientes? Llamándolos. ¿Cómo los has llamado? No, el programita ese de, a ver si aparece el teléfono. Yeah. ¿Y qué le dice cuando lo llama? Mi nombre es Eduardo Terrero, soy inversionista de Real Estate y yo quiero tratarte o venderte tu casa o tratar de sacarte del problema. Ya. Yeah. Ok. Entonces me llamó y me dijo, bueno, mira, voy a hacer un chorceo, voy a hacer una. Ya, es la oportunidad de hablar con la persona, por lo menos. Yo hacía eso, yo hacía los sticky notes, esto. Yo mandaba un papelito con un sticky note escrito a mano. Porque a veces la computadora se ve que, ok, esto es cualquier gente mandándome cosas. Escrito a mano, if you're working with investors. Hey, mi nombre es Daniel. Sé que está pasando por una dificultad, una situación difícil en este momento con su casa. Yo te puedo ayudar, mi teléfono está. No, listen. Por eso te digo que esto no es fácil. Si esto fuera fácil y te tiene, y es como los for sale by owners, ¿verdad? Los for sale by owners quieren vender su casa. La parte difícil es convencerlo que listen contigo. Pero están vendiendo la casa. Si fuera tan fácil, todo el mundo tuviera 100,000 listings. Obviamente hay que hacer el trabajo. Esto es lo mismo. Esta persona, no hay solución. No hay marcha atrás. El banco no va a tocar un botón y la casa va a salir de ahí mañana. No va a pasar. Sí, hay casos que ya están trabajando con un abogado, que a lo mejor el banco le aprueba una modificación, pero de los 79 foreclosures que hay, 70 se van a vender o 60 se van a vender. Y de los 60, si tú puedes coger uno, great. Son 30 días al mes. Si cogiste uno o dos o tres o cuatro o 30, great. You know, so, y esto es en estos tiempos, cuando eran los tiempos del 2009, 2010, eran cientos de cientos de cientos diarios. Eran 200 auctions al día. Ahora son 70.
pero lo que te quiero decir es que hay oportunidad para coger uno. We need one. Y después we need two. Then we need three, pero we need one. So, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué plan de marketing que puedes hacer? Jesús tiene un arsenal de este tipo de información para darte, porque normalmente lo hacía él. Y número dos, hemos hablado de esto también. Los postalitas, los notas, la libreta que tiene las notas, escribes una notica a mano. Yo todavía compro un papel que es cuando voy a hacer los meetings, ¿te acuerdas, verdad? Cuando yo hago los meetings de los pre-approval a los clientes, yo uso un papel anaranjado o verde o rojo. Eso resalta, eso llama la atención. So, si al cliente le están llegando 50 cartas diarias, para ti que estás como inversionista, y le llega una anaranjada, automáticamente eso va a asociar algo con algo. Eso es lo que pongas en esa nota, pero haz algo diferente. No pongas un sobre blanco con un stamp y una carta en blanco y un business card adentro. Eso lo va a estar haciendo todo el mundo. ¿No? So, haz eso, mándale la carta, a lo mejor mándale la carta la primera semana, la segunda semana es ir a tocarle la puerta. Hey, ¿recibiste mi carta la semana pasada? No, ¿qué carta? La que tenía el papel anaranjado. Ah, sí, esa sí la vi. No, mira, te estoy dejando saber porque sé que estás en una situación en este momento, te puedo ayudar. Yo trabajo con un abogado en mi oficina, es un realtor, y podemos ayudarte a que no se acabe esto, ¿sabes? Que no pierda su casa, al menos sin hacer nada. Es cuestión de hacerlo. No hay que tener mucha práctica para esto, más bien una conversación. No es nada, no es guidelines, no es cosa complicada. Pero que tiene razón, no tiene otra opción. Ya esta gente, por eso digo que ya esta gente no tiene opción. O te hacen caso a ti, no pierdes la casa. So, estas son las propiedades de la subasta, parte B. That's it. Like, no es que te van a decir, estoy esperando. No, en 3 semanas no hay casa. En 3 semanas, si tú tienes un niño que está en la escuela, que está en periodo de clase, tú te tienes que ir. So, es un poco esa parte la que hay que entender nosotros primero para poder entonces transmitir el mensaje. So, continuamos. Continuamos. Vamos ahora a pasar para la presentación también ahora. All right. Okay, se da a ver algunas preguntitas que tengo acá. Eso, Adis Brower es básicamente el mismo proceso. Si quieres, te enseño la información de Brower. Jackie quería chequear el 21 de este mes. Lo podemos chequear, Jackie, es básicamente el mismo proceso. El plan también sobre el financiamiento, me interesa más desde el punto de vista del comprador. Insurance. Ok, eso, vamos a hablar ahora también, Alexandra, desde el punto de vista de un comprador, cuál es la pregunta, cuál es el escenario, vamos a hablar de eso también. Cuando tienes el comprador y estás comprando un short sale. No, el abogado no soy yo, todavía no soy abogado, no creo tampoco. Pero no, el abogado, yo sé que hay una abogada aquí con Jesús, que hace los casos en la oficina, que ella también hace una clase de short sale, pero no soy yo el abogado. Ok, entonces continuamos. Ya. Yeah. Sí, Luke, ahí, si te puedo decir una cosa es que no va a ser el mismo mensaje. Esto tienes que probarlo, qué te funciona a ti, qué reacción tienes de las personas. Yo te digo esto como así hablando, tú sabes, pero eso hay que sentarse, nos sentamos, creamos un plan, ok, qué vas a hacer, cómo lo vas a atacar y vamos a crear el mensaje. Y basado en eso, ok, qué nos funcionó y qué no nos funcionó. Es lo que te quiero decir, tú sabes. All right, guys, so la presentación ya la tienen, la presentación, me imagino que tienen que ver ya, confírmenme que ya es la presentación como tal, ¿verdad?
Ok, entonces, continuamos. Ya sabemos que tenemos la información de aquí. Ok, ¿cuál es la conversación con el vendedor? Sobre lo mismo que estábamos hablando, pero lo primero empieza con nosotros. Nosotros tenemos que convencernos que ya esta persona no tiene más solución. Ya para esta persona, o es conmigo, o yo soy tu salvavidas, en otras palabras. Otra cosita que hacíamos era poníamos un salvavidas en las carticas, cosas así. Hay muchas cosas, maneras de hacerlo. O es con nosotros, o desafortunadamente no tenemos muchas más opciones. Y ya nosotros sabemos que si ellos llegaron a ese punto, ya ellos han pasado por el proceso de la modificación, ya ellos tienen abogado, ya ellos trataron de hacer todo lo que trataron de hacer y todavía le dijeron que no. Por eso tienen la fecha de la subasta. Porque una de las objeciones más comunes es, yo tengo abogado. Yo sé que tú tienes abogado. De otra manera, el caso no hubiese durado un año o dos años. Pero el banco todavía no ha dado respuesta a lo que va a pasar con su casa. Y para eso estoy yo aquí. Porque si no se hace nada antes de esta fecha, la casa se va a vender en subasta. Yo tenía en el door hanger que yo llevaba, era en blanco. Decía, hola, fulano, o tenía era algo genérico, su casa tiene fecha de subasta para, y tenía una fecha en blanca. Y con un Sharpie escribía la fecha, para yo saber que ese era el día de la subasta que tenía. Eso se puede hacer otra manera también de poder dejarle saber que está pasando algo. Lo peor que te pueda pasar, te llama un inquilino como llamaron a Maida. ¿Sabes qué? Mira, esa propiedad se va a perder, pero te puedo ayudar a buscar otra. ¡Algo tiene que salir! ¡Algo tiene que salir! O es la renta, o es el seller, es el comprador, alguien. Y eso es. Correct. Ahora, that's what we're getting into now. Yeah. ¿Cuáles son los beneficios para el vendedor? Poder, número uno, ellos son dueños de propiedad. Ellos les gustó ser dueños de propiedad. Ellos saben lo que es ser dueño de propiedad, mejor que rentar. Por lo tanto, el hecho de que ellos dejen esta propiedad ir o la venda, no quiere decir que no puedan volver a comprar de nuevo. Incluso pueden volver a comprar antes que si la dejaran ir. Por ejemplo, en un FHA para financiamiento, puede comprar con un 3 años de tener un short sale. Si no hace nada y la propiedad se pierde, tiene que esperar 7 años para comprar con un conventional. All right, so puede volver a comprar en corto plazo de nuevo, pero si deja ahí la propiedad, entonces está teniendo el tiempo de que puede volver a ser comprador. Número dos, puede recibir hasta $10,000. En otro tiempo eran 30, eso lo cambié ahora, pero hasta $10,000 para que se mude. Típicamente en el mercado de hoy el estándar es de 3 a 5. 10 es un poco raro que se ve ahora en estos días, casi ni se ve. No existe que no existe. Hasta 10,000 máximo, pero los estándares típicamente o $3,000 o $5,000. Son típicamente, tú estás vendiendo tu casa, tú no vas a recibir dinero porque le debes más dinero al banco de lo que vales, obviamente te vas con la mano vacía, pero el banco te da de $3,000 a $5,000 para que te puedas mudar. Es lo que le llaman un relocation incentive. Salvar su crédito o restaurar su crédito. So, el crédito está ahora como una herida. Cuando nos cortamos o algo, nos tenemos que poner una curita, si no nos sigue, nos cogen punto o nos seguimos sangrando, ¿verdad? El crédito está así ahora, literalmente. Cada mes que pase que esa persona no paga su casa, es un pago más tarde para el crédito. So, es como algo que ya está ahí. En el momento que se venda la propiedad, ya eso se cierra. Entonces ahora obviamente tiene que pasar un tiempo para que su crédito se restaure, pero se cerró, se saldó. El código de un short sale en el buró de crédito se pone como una cuenta que se negoció y se saldó por un balance. No se pone foreclosure. Sin embargo, si no se hace nada, se le queda un foreclosure. Si vas a comprarte un carro, no puedes comprarte un carro. Estas personas que ya están aquí en esta instancia, le cierran la tarjeta de crédito. Si tenías una tarjeta de crédito de $5,000, te la cierran. Obviamente, si te vas a comprar algo, no puedes pedir financiamiento.
si te vas para una renta, después que te pierdas la casa, cuando te hagan el background check, si tú dejaste de pagar tu rent, tu casa, ¿cómo tú me vas a pagar mi renta? Por lo tanto, te va a costar el primero, el último security más 5 meses de depósitos más. Te va a costar más caro no tener crédito que vender tu propiedad. Entonces, estos son todos los beneficios. Pero, por ejemplo, una persona que va a vender su casa y está, decide instalar a nosotros, ¿cuánto tiempo puede restaurar su crédito? Más o menos, si me preguntan. No, típicamente ya puede ser. Bueno, hay personas que, por ejemplo, todavía tienen una letra de carro, hay personas que a lo mejor tienen una tarjeta de crédito. Ya eso es el tiempo que se puede demorar, mínimo un año. Pero está, se va a restaurar. De la otra manera no se va a restaurar, se va a quedar la cuenta negativa abierta como un foreclosure y le va a quedar en el crédito, en los records de foreclosure y bancarrota se quedan hasta 10 años. So, tiene, se va a quedar esa marca por 10 años en su crédito. Número 4, prolongar la estadía que van a tener en la propiedad. Si sabemos que el caso se va a acabar el 19, 15, 21 del mes que viene, para nosotros poder ahora poder hacer la transacción, parte de lo que hacemos con el abogado es extender esa fecha, extender esa corte. Por lo tanto, se pueden prolongar el tiempo que le va a quedar a la casa. Imagínense usted ahora una familia, ¿quiénes son padres aquí? ¿Verdad? Usted está con su hijo ahora en la escuela de 2 años, 3 años, 4 años. Ahora se va a acabar la escuela, eso ahora está bien, pero en medio enero, tienes que irte de tu casa, ¿para dónde tú te vas? La escuela del muchacho. Todo, es todo. Tienes que cambiar tu mundo completamente sin control, porque estás a la merced o de la corte o a la merced del banco. Sin embargo, cuando estamos en este proceso, se pide una extensión a la corte y la corte típicamente da 1 o 2 meses más. Por lo menos sabes que te quedan 2 meses más. Te da chance de planear. That's it. 30 días típicamente para salirte. Y eso es si el que la compró te da notificación. Hay gente que te toca la puerta y dice, mañana tienes que irte. Porque ya la casa no es tuya. A las 6 de la tarde viene la policía, el sheriff, y te saca todas las cosas para la calle. No importa si tiene hijos, recién nacido, si está inválido, va afuera. Ya, yeah, eso es serio. Like, esto pasa. Exactamente. So, si te quedaban 3 semanas, ahora nos quedan 2 meses más. Y ya por lo menos, ok, vete mudando, vamos a conseguirte una renta, vamos a buscar aquí, vamos a ir para acá y te da chance de moverte. Pero lo más importante de todo es que ya puedes tener control en tu vida. Financieramente. Si ahora una persona que está en su casa está perdiendo la casa, esa persona no va a pintar la casa. ¿Para qué voy a pintar mi casa si me la van a quitar? La hierba, ¿para qué voy a tener la hierba bonita si me la van a quitar? El techo, tengo un liqueo en el techo, ¿para qué voy a arreglar el techo si me lo van a quitar? No tengo crédito, no puedo comprar nada, tengo que vivir al cash. Financieramente no puedo hacer nada. Eso es lo más importante que hay que tratar de transmitir ese mensaje, porque al final del día, ya, ¿cómo estamos? Al final del día, ese es el beneficio principal de todo, que pueda volver a tener control de tu vida financiera. Y ese es el secreto de los beneficios para una persona, tratar de transmitir esos beneficios a una persona. Entre otras cosas, pero esa es la esencia. ¿Ok? Comprar una propiedad, so, típicamente puedes comprar con un FHA, con 3 años de nuevo puedes volver a comprar si tuviste un foreclosure. Puedes volver a comprar. Si haces un foreclosure con convencional son 7 años. ¿Y 7 años convencional? Correcto, sí. Pero puede volver a comprar. Correcto. Sí, la Si no. Si no, no, espera que pase el tiempo. No, tiene que pasar 3 años con FHA o 7 convencional. Pero si, por ejemplo, pasan 5 años y yo hice un short sale y quiero comprar con convencional, me dieron un aumento de trabajo, tengo un proyecto nuevo, tengo mi crédito, ahora tengo que esperar 2 años más para poder comprar porque no hice el short sale. Es en esa parte, ¿no? Para contestarte esa pregunta. All right. Nos quedan 4 páginas y terminamos.
So, básicamente, cuando cogemos el caso, ahora más bien para la, vamos a suponer que conseguimos al cliente, perfecto, convencí a Eduardo, Eduardo entiende los beneficios, entiende que quiere hacer algo por su familia. Ahora, ¿cómo yo como listing agent decido si yo sé que me estoy metiendo en una transacción que es fácil o difícil? Porque de todas formas vamos a coger el listing, lo vas a coger, lo vas a poner en el MLS, vas a hacer un open house para ver si coge un comprador, pero ¿cómo yo sé si de verdad yo voy a poder vender esa venta o no? Por estas cinco cosas. Número uno, el tiempo que te queda en el foreclosure. Por eso le dije un mes de antemano, porque si ahora yo convenzo a Eduardo y Eduardo me dice, sí, yo estoy interesado, pero la fecha de la subasta es mañana. ¿Qué voy a hacer yo hoy? No hay nada que yo pueda hacer. So, ese caso perdido. ¿Y ahora? Por lo menos tres semanas. Por lo menos tres semanas. Ya. Yeah. Por lo menos trabajo de tres semanas a un mes. Número dos, ¿quién está en el título y quién está en la deuda? Eduardo, perfecto, excelente, todo súper, vamos a trabajar. Ok, so, en el préstamo, cuando usted compró la casa, ¿quién estaba? No, yo y mi esposa. Ok, ¿su esposa dónde está? No, ya se fue para Cuba porque yo estamos fajados. Ok, no podemos hacer nada. Tu esposa tiene que firmar. Si la esposa no está presente, no se puede hacer nada. No, yo no hablo con ella, restraining orders, child support, todo. No podemos hacer nada. Ok, eso tiene que hacer esa pregunta. ¿Quién está en el título? ¿Quién está en la deuda? Importante. El precio. Esta para mí es la más importante de todas. Yes. Yo le podría preguntar si estás casado. Porque si estás casado, ¿estás en el título? Si para saber si están, hay dos personas en el título, buscas en Miami-Dade y sale quién está en el título actualmente. Pero todavía tienes que preguntarle porque a lo mejor se divorciaron, hicieron algún documento que ella se fue y sale ella todavía la deuda y él por aquí no sale, eso tienes que preguntar también. El precio es la más, es la razón principal entre estas cinco. La razón principal que las personas nunca pueden hacer un short sale es por el precio, porque no entienden esto nunca. Cuando tú escuchas un short sale, todo el mundo te va a decir, se demora un año para hacer, porque no tienes el precio correcto. Entre otras cosas, entre estas otras cinco. Por ejemplo, si la propiedad se está, si usted hace un análisis comparativo y la propiedad vale en el mercado $300,000, ¿por qué va a venir el comprador de Eduardo con una oferta cash a ofrecerle 100? Así, ¿qué sentido común tiene eso? Vamos a hacer el ejercicio. Ok, porque es un comprador. Ok, puedo buscar otro comprador. ¿Por qué es cash? Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué es cash? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia tiene el cash y el financiamiento? ¿Que puede cerrar más rápido? ¿Ok? ¿Pero por qué te tengo que descontar $200,000 en un precio? ¿Por qué te tengo que descontar $100,000 en un precio? ¿Por qué te tengo que descontar $50,000 en el precio? No, porque es un inversionista. ¿Eh? El cliente sí, pero el banco, ¿por qué yo voy a aceptar vender la casa que yo sé que vale 300 en el mercado en 150 o en 250? Y ese es el error número uno que cometen todos los realtors que trabajan con short sale, que no entienden la parte de precio. Si la casa vale 300, la casa se va a vender en 300. El hecho de que sea un short sale no tiene que incluir un descuento para el comprador. El short sale es que es un proceso extra, que hay que mandar papel al banco, que hay un abogado en la corte, pero es una venta de real estate, es una propiedad que vale en el mercado 300 y que un comprador va a pagar en 300. Y esto es muy importante para los que trabajan con inversionistas, que los inversionistas dicen, yo quiero comprar en foreclosure, quiero comprar en short sale, pero voy a ofrecer $50,000 por debajo porque yo soy inversionista y yo quiero ganar mi dinero. Perfecto, todo está bien. Pero si la casa no lo vale, no estamos hablando de nada. La subasta es diferente. Esto no es subasta. Yo sé, sí, pero además que si la casa llegara al término de la subasta, el banco lo pone... Ya, el banco va a querer coger la mayor cantidad de dinero posible. Exacto. Eso es bien importante. Si no tienes la persona que está dispuesta a pagar la cantidad correcta por la propiedad, está bien. Buscamos otro comprador. No aceptes esa oferta. De hecho, el banco siempre te da un chance, ¿no? Te da la venta de propiedad por debajo de lo que va a dar en el mercado. Generalmente te vas a un appraisal
Y se la revisa pasa por 300 y te dice no, el banco te dice no, yo quiero la paga en el 85, 87. Ya, bueno, en el mercado hoy en día, si es una propiedad caliente, en un área caliente, van a pedir full price. Va a pedir full price, entonces no, no va a haber, tú sabes, no, no hay otro chance. ¿A quién le paga el abogado? Ok, so. ¿Y el tiempo que para venderles? Yes, ya cuando llega a subasta, caso perdido. Ya, correcto. ¿Quién le paga al abogado que transmitirá el short sale si el banco no aprueba la venta? Nadie, el abogado trabaja gratis. El vendedor no paga nada. Otro punto de beneficio. Mira, se me olvidó poner eso ahí. De todas formas, ya lo tenemos en mente. El costo de todo este proceso al vendedor es cero. El vendedor no paga nada. Si el banco no aprueba la venta, el abogado trabajó gratis. Por lo menos cuando yo trabajaba. No sé ahora el abogado si han cambiado sus pólizas o quieren cobrar, pero dudo que sea el caso porque una persona que no tiene para pagar su casa, ¿qué va a pagar un abogado? Y no va a recibir dinero para atrás. Eso es gratis. El banco nunca acepta la compra por debajo del valor del mercado. En excepciones, con algunos casos, el banco puede aceptar precios por debajo del mercado. Pero lo que estoy queriendo explicarles es que no vayan con el énfasis de decirle a un comprador que el hecho de que la propiedad es un short sale va a comprarla por menos precio. Porque no va a ser el caso. ¿Ok? Seguimos. Número 4, asociación. Si la propiedad está en una asociación, el banco por ley en el estado de la Florida puede pagar de 6 meses a 12 meses de la asociación. Si ustedes cogen su calculadora, si la asociación son 400, 6 el banco. Si la asociación son $400 mensuales y lleva 3 años sin pagar, 400 por 12 por 3, cualquiera que sea el número ese, $12,000, el banco nada más te va a pagar $1,200. So, comprador, si tú quieres esta casa, probablemente te va a tocar pagar la diferencia. No, 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 yo no voy a pagar nada de eso. Ok, so, esta casa probablemente no es para ti. Y no te metas en ese negocio. Ahora, si el comprador te dice, bueno, yo puedo, ok, me gusta, a lo mejor puedo pagar la mitad, podemos negociar. Sí, ese es el comprador que tú quieres. El que te dice que mira, que sí, que ok, vamos a verlo, vamos a ver. Podemos hacerlo, estoy interesado, pero tienes que dejarle saber eso de antemano. Porque tú no puedes decir ahora para hacerte 2 meses en el proceso y después que digas, mira, comprador, hay que pagar $5,000 a la asociación. Yo no voy a pagar $5,000 a la asociación. Se te murió todo. Tú tienes que saber eso desde ahora. Y lo último, que es atado a las otras dos, el precio, ya. Yeah. De 6 meses a 1 año en el estado de la Florida. Si el banco siempre... Luke, siempre se le pone todo que el banco lo pague. Asociación, lien, violación, todo. Pero también el banco va a pagar todo eso, más 6% comisión, más gastos de corte. Eso ellos van a sacar su número. ¿Okay? So, si al final del día la matemática no le da, no le va a dar. Es por eso que tienes que tener la conversación con el comprador. Si el banco no lo paga, entonces lo tiene que pagar el comprador. Y si no es el comprador correcto, está bien. Sigue buscando otro comprador. No tengas miedo de decir que no, desafortunadamente no podemos trabajar con esta oferta. Queremos mejores términos. El vendedor quiere mejores términos. Es ok. Busca otro comprador. Como si no tienes ninguna oferta. Lo que tú no quieres es meterte 2 meses trabajando y si tú no cubriste ninguno de estos puntos, después te explotan todos. Y ahí perdiste, básicamente. ¿Ok? So, básicamente este es el proceso. Hay que mandarle, número uno, mandarle un paquete al banco. Eso lo hace el abogado, no ustedes. A menos que lo quieran hacer, pero típicamente esto es lo que hace el abogado. Se le tiene que enviar al banco un paquete de información del cliente con toda esta información, información financiera de ellos, sus taxes, su cualidad de pago, su estado de cuenta, el contrato, todo. El banco, después de eso, va a inmediatamente... No se ve nada en la pantalla. ¿Se ve ahora algo? ¿Se ve la pantalla, por favor? Ok, perfecto. Okay. So, número 2, inmediatamente que el banco reciba ese paquete,
lo primero que van a hacer es que van a mandar a alguien a la propiedad a hacer una evaluación, una inspección. Eso lo pueden hacer con, a través de un appraisal, a través de un realtor. Eso es lo que se llama un BPO, Broker Price Opinion. Eso es básicamente como el appraisal para el banco. A veces pueden mandar más de una. Pueden mandar dos, pueden mandar tres. Ellos quieren asegurarse cuánto vale la propiedad. Si ustedes tienen un caso de short sale, yo les recomiendo que cuando pase esto, siempre, siempre, siempre esté presente en esa inspección. Sí, porque usted quiere ver si la oferta son $20,000 menos porque el techo tenía un liqueo, usted quiere ver que cuando ellos vayan tomen fotos del liqueo. Porque por eso la oferta es menos. Y quieres ver que yo estén tomando la foto, ¿sabes? Que le van a enviar al banco. Después que el banco tiene el paquete, tiene el precio, el próximo paso es las negociaciones. Esta es la parte que más típicamente se tiende a extender. Pero aquí es donde viene la clave de todo el proceso. Todo lo que hiciste, todo el trabajo que hiciste de conseguir al cliente, de poner la propiedad en mercado, pues mandarle toda la información al abogado, conseguir el comprador, la clave de todo el proceso se te puede romper en este paso, que es la negociación con el banco. Porque el banco al final del día va a mirar un número que les importa a ellos. Y si ese número no cuadra entre ustedes, nunca, nunca, nunca vas a cerrar un caso. Nunca. No me importa con quién lo haga, no me importa si qué experiencia tiene, si el número no es el correcto, nunca, nunca, nunca vas a poder cerrar un caso. So, si el banco te dice a ti que ya están haciendo una contraoferta en 300 y su oferta era 250, no le hagas una contraoferta de 255. No pierdas el tiempo. Puedes hacerlo, pero le tienes que dejar saber al comprador, después de esta contraoferta no hay más ninguna. So, cuando yo hacía las negociaciones, yo tenía un adendo que con el contrato el comprador me tenía que firmar que tenía derecho a una sola contraoferta. Si no me acepta el banco la contraoferta del comprador, tengo el derecho, el vendedor tiene el derecho de cancelar el contrato. ¿Así? Soy Eduardo, ¿te gusta la propiedad? Perfecto. Firma el adendum. Primera contraoferta. El banco quiere 300. ¿Cuál es la contraoferta? 255. Si el banco me dice que quiere 300 de nuevo, cancelamos el contrato. Oh, espérate, no, vamos a ver. Ok, perfecto, yo voy a hacer la contraoferta, es tu trabajo, ¿verdad? Pero si el banco dice de nuevo que quiere 300, Eduardo, oferta cancelada o paga los 300. Uno, o es una o es la otra. Bien sencillo. Por eso los shorts se pasan un año, porque entonces empieza 255, 260, 282, 500. Y cada vez que tú haces eso, el banco se pasa 3 semanas para contestar. O sea, por eso que los shorts se demoran un año. No es por otra cosa, es por esa parte en el proceso. Exclusivamente. O porque no mandaron el paquete correcto, o porque le faltaron los paystones. Pero al final del día, cuando tienes la negociación ya, que ya estás hablando con un humano, con un representante del banco, si tú no cierras ese precio, ese negocio, perdiste la oportunidad. La presentación de PowerPoint no se ve. Oscar, ¿no la veo? ¿O usted o todo, nadie más nadie la ve? ¿Perdón? ¿Cómo va a demorar esa negociación un año? Para eso se pide la extensión. So, la pregunta es, ¿cómo se va? Bueno, no. La negociación se demora un año porque el proceso hay maneras de prolongar el proceso. Omaida dijo una cosa, que eres como una bancarrota, la gente hace una bancarrota, después la cancelan. Hay maneras de prolongar eso, hay juegos. Entonces, ¿la fecha de la subasta? La fecha de la subasta es la que marca todo. ¿Y si tú pones una propiedad que tiene, que va a ser subastada, que la fecha de la subasta es de aquí un mes? El abogado ya desde ahora tiene que pedir una extensión. Desde ahora, no esperar que llegue ese día, es desde ahora ir pidiendo la atención y enseñar la prueba de todo lo que está haciendo, mandar los papeles al banco, el listado, toda la información. ¿Perdón? También puede pasar, también puede pasar, 100%. Una pregunta, ¿se puede presentar la bancarrota y después cancelarla?
técnicamente sí, obviamente no soy abogado, etcétera, 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 todos los disclosures, eso que hay que dar, pero la respuesta es sí, se puede presentar la bancarrota y después se cancela. Ese es uno de los jueguitos que se hace para conseguir más tiempo a la corte. Espero que vean la pantalla, la presentación, porque veo que me dicen que todo que sí, Oscar, no sé por qué no sé si que no se ve. Próximo paso es la aprobación. Básicamente ahí el banco dice todos los términos que se tiene en la transacción, fecha de cierre, en cuánto se va a vender, su comisión, cuánto dinero le va a dar al cliente, al vendedor, para que se mude. Y lo más importante, ¿qué va a pasar con la diferencia? Si se debe al banco 600 mil y la casa se está vendiendo en 300, ¿qué pasa con esos 300? Por escrito se negocia con el banco que esa deuda se la perdonen al cliente. Y eso está en escrito, no está verbalmente. Otro beneficio para darle saber al cliente. Si usted tiene una casa ahora, debe 300 y la casa vale 100, después que se pierda la casa, usted va a quedarse debiendo 200 mil dólares al banco. El banco tiene hasta 10 años para tratar de colectar ese dinero de ti, si le da la gana. Cuando se hace short sale, ese dinero se pone que se perdone. Por escrito. Por escrito. Beneficio, beneficio, beneficio. ¿Cuál es? Muchos beneficios. Lo único que hay que hacer es firmar. No te cuesta nada. Te vas a salvar el crédito. Vas a estar más tiempo en tu casa. Puedes comprar de nuevo. Todo es beneficio. No, si a Eduardo le gusta la casa, es lo mismo. Cuando tú tienes la casa, tú lo tienes todo. Cuando tú tienes la casa, tú lo tienes todo. Tú decías ahorita en el banco, en la negociación con el banco es el comprador con el banco. Tan, gracias. ¿Ah? Cuando tú decías ahorita la negociación, que era el precio lo más importante, ahí no es el que listó la casa ni que tiene la deuda. Ahí lo más importante es el que quiere comprar la casa, que esté de acuerdo con el valor que más o menos quiere el banco. Sí, pero de acuerdo, pero el banco, el razonamiento del banco es que va a ser un valor razonable al valor de mercado. So, usted tiene que hacer un CMA y poner la propiedad en el precio correcto. Sí, puede poner un poquitico bajo. Ya, exactamente. Compre la casa o pesca algo razonable. Mira, en el que estoy trabajando ahora con Ariadna, una realtor de aquí, empezaron a ofrecer 4.50. Desde que vi la propiedad, le dije, Ariadna, estamos en enero de este proceso, pero yo no sé qué estoy haciendo short sale. Le dije al comprador, mira, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ahora es que está pasando todas esas cosas. Y estamos en 640 negociando todavía. Ok, ¿no quisieron escuchar? Es lo que es. No necesariamente, pero sí. Sí y no, ya yo no hago este proceso, el abogado es el que lo va a hacer. Pero, por supuesto, toda esta guianza de todo este proceso, sí, por supuesto. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Es sencillamente, este es mi estilo de hacerlo como me funcionó a mí personalmente. ¿Ok? Hay gente que lo hace diferente. Hay gente que coge una oferta en 50 mil dólares menos, en 100 mil dólares menos y lo mandan. Y esperan que el banco diga, queremos 300. Ok, cancelan esa oferta y entonces después se ponen a buscar otra. Yo lo que hacía era poner una oferta. A Pedro Pérez. Pedro Pérez te está haciendo el contrato por 100. 100 mil pesos. Le ponía el banco y el banco le responde, no. Estamos probando por 300 mil, entonces, ya ponía a la pero todo está en dependencia del tiempo que tengas. Claro. Si tú no tienes tiempo, si le quedan 3 semanas al caso, no hay tiempo. No puedes hacer eso. Tú tienes que ir al directo. Entonces, eso son cositas diferentes. So, después de foreclosure, ¿el cliente se queda con deuda? No. Después de foreclosure, sí se puede quedar con deuda. El banco siempre tiene la opción de que poder colectar la diferencia que se quedó debiendo la transacción para poder colectar su dinero. Y lo último, básicamente, es el cierre. Y en el cierre, no está cerrado hasta que no tengas tu cheque en su mano. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tienes que coordinar siempre, siempre con su cliente. Recuérdate que se va a vender la casa en un mes. Te tienes que mudar. No es que se va a quedar ahí después, que ahora no me quiero mudar. No, te tienes que mudar. Tienes que ir trabajando ese proceso. Mira, ya se tiene que ir vendiendo, tiene que ir mudando. So, eso viene siendo básicamente todo. So, that's that. So, mira cuántas cosas me aprendimos hoy. Mira cuántas cosas aprendimos hoy. Preguntas.
vamos a abrir unas preguntitas para algo específico. Si quiere, voy a poner algo aquí. Yes, sir. ¿Qué, perdón? Para resumir, la parte del espacio de hoy. Una persona aprendiendo, a veces el individuo. Una persona que va a pagar la casa, a un momento determinado, y le ponen el aviso a foreclosure que debe a los 5.000 euros. Lo que deba en el momento. Lo que deba ahí. Ajá. Llego yo a la red tan mal. Antes de la subasta. Antes de la fecha. Por el igualte, hay esta posibilidad. ¿Existen estos beneficios? Todo eso que hemos hablado. Correcto. Una cosa práctica, más no oferta y más no dice que lo hace. Claro. Pero eso es yo tengo posible contrario. Lo que el banco dice, el periodo de 100. Esa persona lo paga, ¿sabes? Correcto. Sí. ¿Cómo se cierra? Como mismo haces un cierre normal. El único extra que hay en este proceso es que el banco está involucrado y se le tienen que mandar papeles al banco. El proceso es normal. Si el comprador va a hacer financiamiento, hace su calificación, sus préstamos, se hace un appraisal, hace el título de la propiedad, todo básicamente. Es un proceso normal. Porque en la carta de la aprobación, cuando ya llega el paso este, y en el paso número 4, el banco va a decir, estamos aprobando este precio con este comprador y el cierre es junio 22. Eso hay que hacer todo lo que hay que hacer para cerrar para junio 22. O antes, obviamente. Es un proceso normal en ese punto. Gracias a todos ustedes. La presentación, pónganme si quieren los correitos, por favor, para yo saber a quién me están atendiendo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Me parece que va a ser más fácil. Si yo le escribo aquí ahora mi número, para que ustedes solamente me manden por texto el correo de ustedes. Y entonces ya yo le mando la presentación ahorita en la tarde de la oficina, ¿ok? Y por supuesto, cualquier preguntita, por favor, con gusto me dejan saber, ¿ok? No, gracias a ustedes, Damir, gracias también. No, uno hace su opinión de mercado de valor, pone el listing en ese precio y ya el banco después que hace su inspección es que ellos son los que van a decir lo que ellos opinan que vale la propiedad. ¿Y tú en ese caso lo cambiarías? Sí, en ese momento, es ok. Es decir, dos cosas van a pasar. El comprador va a estar de acuerdo o el comprador no va a estar de acuerdo. Cuando ya entonces el comprador no está de acuerdo, se pone de regreso la propiedad en el mercado. Entonces, cuando tú ves en el MLS, no sé si has visto algún listing que sea short sale, dice short sale o REO, ¿verdad? REO es que ya foreclosure. Ya, eso ya la tiene el banco ya. Dice yes. Si dice yes, donde dice short sale, la otra parte dice approve or not. O unapproved. Te dice yes or no. Si ves la AP, que es approved, quiere decir que ya ese precio el banco lo aprobó. Es decir, esto si yo entiendo, una persona puede comprarse una casa que vale 500, entre 100, como tengo que ceder. ¿Cómo, perdón? No, siempre vamos a poner el precio del mercado, ¿no? So, ¿cuánto vale la casa en el mercado? Es que hasta la casa se está poniendo. Tienes que hablar a lo que está en el mercado. Ya, es como todo. Vamos a suponer, vamos viendo que hay un short sale. Vamos, borrón y cuenta nueva. Yo quiero vender mi casa. Tú eres mi realtor.
tú vas a hacer un análisis del mercado de mi casa, me vas a decir, te puedo conseguir tu casa que te la vendo en $600,000. Ok, está bien, perfecto. Ahora tú coges ese listing y tú decides si la vas a poner en 600,000 o la vas a poner en 580. Pero tú sabes que la casa vale 600. Yo sé que yo quiero 600 por mi casa. La diferencia es que ahora yo le debo al banco 800. Y el banco tiene que aprobar que yo venda mi casa en 580 o en 600. Ya, bien sencillo. Y el comprador que venga, por el simple hecho de que yo le deba al banco 800, no me va a ofrecer 500. Me tiene que ofrecer los 580 o los 600. Ahora, de nuevo, trabajamos con un inversionista. Ok, se entiende que se quiere hacer negocio. ¿Podemos hacer una oferta más baja? Por supuesto, 100%. La podemos hacer hasta por 400 si tú quieres, pero siempre ten en mente que si el banco quiere 600, yo necesito saber si tú estás dispuesto a pagar los 600 por la casa. Sí, 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 me gusta la casa, yo nada más quiero ver si yo quiero coger más barata. Perfecto, perfecto. Yo también quiero que tú la cojas más barata. Ese es mi trabajo, negociar que se coja más barata. Pero si me sale para atrás 600, no me cancele el negocio que tú no vas a poder pagar 450. O sea, y ya eso es una cosa que es cuenta clara con sepan a mitad, de verdad. Es más entender, estar en la misma página, porque una vez que ya tú te sumerges en este proceso, estás fuera del mercado 2 meses. Este proceso se puede demorar de 2 a 3 meses. Pero si tú estás trabajando con la persona incorrecta, el comprador incorrecto, no vale la pena que tú dediques 3 meses de tu tiempo que le hagas perder una oportunidad a un cliente que nada más le queda un chance de poder salvar su crédito, sus beneficios y todo, porque el comprador quiere cogerla a $200,000 menos porque es inversionista. No es el caso. Esa es una parte muy clave. O sea, el vendedor de esa casa, pues ya la va a perder, tiene un chance, o sea, mandar solamente una oferta al banco. Ya, el banco se le manda una sola oferta. O sea, que yo tengo 4 pagadores para esa. Vas a aceptar, como mismo si fuera una venta regular, ¿tú puedes aceptar 4 ofertas? Pensé que sí. No, tú nada más aceptas una. No, aceptas una, pero yo estoy así al banco. Al banco se le manda una, highest and best. O lo que tú consideres que es highest and best para ti, la mejor oferta para ti. Si esa oferta no lleva a un final adecuado, ya no hay más chance de buscar otro comprador. Sí. Si tienes tiempo. Sí, si no hay tiempo. Si yo tengo 2 o 3 compradores que están dispuestos a los 600,000 que estamos pidiendo el banco, y él dice, bueno, pues yo te voy a ofrecer 450, el otro 500, ¿cómo voy a entrar mejor? Pero si todos están, como todos quieren ofrecer, y están muy mal, ¿yo puedo matar las 3? No, una sola. Y si esta no la prueba, ¿te puedo poner el otro comprador? Claro, porque el banco va a decir, ok, no quiero esta en 550, ahora quiero 580. Ahora vas a llamar a todo el mundo que te hizo una oferta o que te hizo un showing. Hey, ¿te acuerdas que aquella propiedad ya está aprobado en 580? ¿La quieres? ¿Sí o no? Sí, ok, mándame una oferta nueva. Pero ese mismo comprador es el que no va a aceptar el banco. ¿Perdón? Al mismo comprador, al que le digo, ese sí no lo va a no, aceptar. No, ese no quiso pagar lo que estaba pagando. No, estaba pensando que ese vendedor. Que hay que mandarle papeles al banco y tiene que lidiar con la corte. Lo mismo, es un listing, lidiar con el comprador, el listing ellos, si el comprador tiene un financiamiento, la compañía de títulos, lo mismo, pero tienes el banco, que es que se va a demorar, y tienes a la corte en la transacción. Pero es lo mismo. Pero si, de nuevo, si coges esto, sí, no hay proceso que no puedas hacer. Claro. Porque es el mismo proceso todo. Claro. Yo tenía todo, nosotros poníamos en el MLS, cuando trabajaba con el abogado, los addendums y todo cargado de antemano en el MLS. Y el MLS, incluso, hay un fee que los abogados cobran por negociaciones que muchos también de esos fees lo paga el comprador. O sea, por ejemplo, el abogado en aquel momento, de nuevo, cuando lo hacía, cobrábamos $3,000 por negociación. Se lo tratamos de cobrar al banco, pero si el banco no lo pagaba, el comprador lo tenía que pagar. So, con la oferta que nos mandaban, ya tenían que firmar ese adendum que tenían que pagar los $3,000 y teníamos que pagar, tenía que pagar el derecho a hacer una contraoferta.
al abogado. El beneficio del derecho está asegurado a la comisión. Ni sube ni baja ni puedes dar, al final tiene que pagar por un CMA o un broker lo mismo que es el banco que eres. Pero no lo pagas tú, solo paga el banco. Right. Beneficio para el comprador que va a comprar la casa que quiere. No hay dos casas iguales. No hay dos casas iguales. Si esa es la única casa que está en el barrio y esa es la que está a la venta y está en short sale, a mí qué me importa, yo quiero comprar la casa. Ah, que me tengo que mudar dos meses o tres meses más, bueno, está bien. Me gusta la casa, la voy a comprar. No hay beneficio, no hay extra. No tiene que pagar extra, no tiene que pagar más, no, sencillamente me gusta la casa, lo que tengo que esperar es el tiempo. La clave aquí es el tiempo. El tiempo. O sea, si se demora más que un punto, más que una venta. Sí, típicamente. Típicamente. Por ejemplo, una casa normal. En 30 o 45 días está cerrando. Pero tal vez no tenga problemas de sucesión, que hay un problema. También, todas esas son cosas que. Se van a entrar por control y por eso, como te digo, que hay que chequear esas cosas primero para poder decidir si vas a poder hacer el proceso, si va a ser fácil, si no lo vas a poder hacer. La asociación, digo que yo directamente la asociación de esa casa, llamar y preguntar en paso a la deuda, me lo dice todo. Típicamente, si es una deuda que ya lleva, que está en colección, va a haber un abogado involucrado. Entonces, de abogado a abogado se tienen que comunicar para entonces conseguir un payoff. Esta pregunta es si es esa teoría de que la casa vale 500 y que tú llevas 200, si te quieres 200 y ya como no pude pagar y el que venía a comprar daba 300 y no 500, es no así. ¿Cómo? Repíteme eso. La casa vale 500. La casa vale 500. Ya que te falta por pagar, pero no puedes pagar. Ya por pagar, 200. No la puedes pagar. Esa historia de que venía o un desoyente. Sí, claro. La persona va a perder la casa, pero si la casa vale 500, ¿por qué la va a vender en 300? La vendes en 500. Sí, así es como yo. Todo. Pero yo lo que digo es que esa oportunidad sí. En dependencia. No. Es que hay casos. Es que hay personas que, mira, hay personas mayores que no saben. Obviamente no saben. Hay personas que no tienen familia. Hay personas que no le importa. Hay gente que no le importa. Literalmente hay gente que no le importa. Hay gente que por desgracia o por lo que sea, no sé, falleció una esposa, un divorcio, y se tiran todo. Tiran todo completo, no importa. So, que existen casos así, sí. Pero hay que estar en esto todos los días. Tú tienes que estar mirando a la corte todos los días. Eso es lo que hacen los inversionistas, ¿verdad? Buscar oportunidades. Ellos no están esperando en la casa, ay, me mandaron un deal. No, hay que buscar el negocio. Hay gente que igual, la gente que yo trabajaba antes también, los inversionistas que trabajamos, nos dedicábamos a ir un sábado a un barrio. Si pasamos, ok, yo quiero comprar en Coral Gables. Ok, vamos a entrar a Coral Gables. Los precios están en 2 millones. Ok, no hay casa en 500, ¿verdad? Ok, vamos a Coral Gables. Si veamos una casa que está abandonada, tiene la hierba alta, algo está pasando, ¿verdad? Porque en un barrio la casa más feita es la que o viven las personas mayores, o no pueden atenderla, o hay problemas y por eso no se dedican a mantenerla. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos la puerta, mandamos una cartica, ya eso es algo que tú puedes hacer para desarrollar negocios y oportunidades. Pero eso es lo que vive la gente, los inversionistas de real estate viven de eso, de esas oportunidades. A lo mejor hay gente que viven ahí que deben, no sé, 300 mil y la casa vale 800 y están contentos con 500. Sí. Y la casa se está cayendo y hay que hacerla toda entera. Hay gente que vive de eso, pero hay que estar todos los días en eso. Hay que dedicarse a hacer eso hay que ser aplicado a esas cosas y buscar la oportunidad. Porque es muy fácil decir, vale 200, tengo 200 y vale 500, cualquiera la quiere comprar, pero ¿cómo la vas a conseguir? Es lo que estamos hablando. ¿Cómo llegar aquí? Es lo que estamos hablando. En este país uno puede comprar una casa que vale 2 millones de dólares y 300 mil, solo si el dueño la quiere vender. No hay nada que lo tenga. No, siempre y cuando no se deba nada. Sí, no debe nada, porque la quiere pegar. No, no pasa nada, es mi casa. Por donde mi casa lo que yo quiera. Lo que yo preguntaba en la escuela, pues yo soy un ejemplo, mi compañero que era ese, en algunos casos también, pero era por encima, era de ese número, 200,
no puedo cobrar 600 por una casa que falta por pagar 300. No, eso es subasta. Esa es la subasta. La subasta del banco típicamente va a comenzar un mínimo o lo que se le deba para saldar su deuda y de ahí para arriba hasta donde llegue. Pero si hay 50 inversionistas y saben que la casa vale 500 y el banco está pidiendo 300, todo el mundo va a los 500, porque la casa lo vale, ¿verdad? So, Miami es un poco, en el tiempo que estamos ahora, en el mercado que estamos ahora, es un poco más difícil a veces, ¿sabes? Estos proyectos de inversionistas, eso, porque se entiende que el mercado está caliente, el inventario es un poco más limitado, pero siempre dan oportunidades, todos los días, el real estate. Como está el mercado, no importa, siempre hay oportunidades. Es cuestión de encontrarla y trabajarla. All right. Hay otra forma también que nos lleva a nosotros. No, yo creo que la tuya es más, creo que es más certera. ¿A qué te refieres con? Es que nos dieron una clase de la asociación. Que tú entras a Alma y ahí vas donde dice foreclosure. Básicamente. Y tiene las con un músico, y ahí aparecen todas las propiedades que están por una pantalita, te dice si está sellada por yo, creada por, y así también puede. Ya, también lo puedo hacer. Años, o sea, no, la casa, ¿no? Eso, ¿no?